Con ustedes la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Presidió Díaz-Canel Consejo Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Puntualizan detalles del desfile del 1 de mayo en la capital. Reconocen labor del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas en favor de la producción de alimentos. Reprimen a manifestantes durante sepelio de joven afroamericano que murió en custodia policial en la ciudad de Baltimore. El Consejo Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba se desarrolló este lunes en La Habana con un análisis del trabajo de las 8 comisiones permanentes de la organización. El encuentro estuvo presidido por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro del Buró Político y primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Abel Prieto Jiménez, asesor del presidente cubano. Julián González Toledo, ministro de Cultura. Y Miguel Barné, presidente de la UNIAC, entre otras personalidades. La presidencia de la UNIAC entregó la condición de miembros de honor de la organización a los 5 héroes cubanos al comenzar el Consejo Nacional. La cultura, nosotros, la que adquirimos aquí en nuestro país y que fuimos desarrollando durante aquellos 16 años, nos salvó de los momentos más difíciles. Y con la cultura pudimos alcanzar dentro de la prisión una libertad que a veces es inexplicable. Desde que finalizó el 8º Congreso de la UNIAC, se ha trabajado en 8 grupos de trabajo desplegados esencialmente en temas como la educación, el mercado del arte y las industrias culturales, la arquitectura y el patrimonio, los medios de comunicación, la labor comunitaria, la cultura, el turismo y los espacios públicos, la comisión Aponte y los estatutos y el reglamento de la organización. En una organización como la nuestra, las decisiones se adoptan por mayoría. Y así lo haremos con los estatutos y reglamentos. Lo que nos fortalece es la unidad dentro de lo diverso y plural. Registraremos, sin embargo, todas las sugerencias que puedan surgir aquí. Los debates se centraron en la racialidad, las nuevas formas de producción de los realizadores independientes y la defensa de nuestra cultura ante los nuevos escenarios que se avecinan. Por último, se abogó por informar sistemáticamente a los miembros de la UNIAC del trabajo de las 8 comisiones permanentes aprobadas hasta el año 2019. Clotilde Serrano y Dani González Lucena, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y los preparativos para las celebraciones del 1 de mayo en la capital fueron examinados hoy en una plenaria presidida por Mercedes López Acea, miembro del Buró Político y primera secretaria del partido en La Habana, y Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba. Desde las 7 de la mañana al próximo 1 de mayo desfilarán nuevamente cientos de miles de trabajadores por la Plaza de la Revolución, unidos en la construcción del socialismo, que es tarea y compromiso de todos. Esta es un día de alegría, de fiesta, donde los trabajadores cubanos van a venir allí a enamorar un compromiso que tiene que reflejarse sobre todo en ese carácter compacto, colorido, combativo, de demostración del respaldo de nuestra clase obrera en el poder. Como no tienen muchos países en el mundo el privilegio de enamorar.
El desfile habanero se conformará por las diferentes asociaciones sindicales lideradas por los trabajadores de la salud pública. Hemos conformado un bloque de más de 60.000 trabajadores que estaremos desde la 1:30 de la mañana en los puntos de concentración para arribar a la plaza, tratando de conformar el bloque a las 4 de la madrugada. Todos uniformados, abrirán el desfile los colaboradores que forman parte de la brigada Henry Reef y seguidamente 100 internacionalistas destacados que portarán las banderas donde hoy Cuba tiene brigadas médicas prestando servicios de salud en más de 60 países del mundo. Para esta ocasión, la fiesta proletaria reclamará el cese del bloqueo, la exclusión de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, según el gobierno de Estados Unidos, entre otros objetivos. Así también será la primera ocasión en la que los 5 héroes celebren el 1 de mayo juntos, luego de su regreso al país. En la capital, Sadiel León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así lucía la Plaza de la Revolución hace apenas una hora. A 4 días del 1 de mayo, los ensayos y preparativos dan nuevos matices a este espacio citadino, escenario de tantos momentos históricos. Este equipo de prensa obtuvo declaraciones exclusivas acerca de la participación de los jóvenes en el desfile por el Día Internacional de los Trabajadores. En algunas provincias del país los jóvenes van a estar abriendo este desfile, pero aquí en la capital específicamente tenemos la misión, como ya te dije, de poder cerrar este bloque, un bloque que va a estar compuesto por 50.000 jóvenes, estudiantes, jóvenes trabajadores, jóvenes campesinos, jóvenes de la FARC y en Minín. Las actividades por el 1 de mayo se insertan para los jóvenes en el contexto del 10º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. Yo creo que los jóvenes trabajadores han tenido una participación especial en todo el proceso del Congreso, desde la base hasta las asambleas provinciales que concluyen precisamente en estos días. Yo creo que ahí se ha discutido muchísimo acerca de las motivaciones, de cómo seguir mejorando las condiciones de trabajo de nuestros jóvenes, de cómo ser más productivos, de cómo aportar más a la economía del país. El bloque de los jóvenes estará encabezado por los deportistas que participarán en los Juegos Panamericanos de Toronto. Un bloque que en los últimos años hemos visto portando decenas de banderas al cierre de cada desfile. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Amplia repercusión tiene en la prensa de Chile la contribución que desde el pasado 9 de abril ofrecen médicos cubanos en ese país afectado por fenómenos climatológicos. La periodista Milenis Torres contactó telefónicamente con el jefe de la brigada que labora en el norte de esa nación. Doctor, nuestro saludo desde La Habana. Milenis, un saludo para ustedes y para todos los cubanos y cubanas que se encuentran en este momento en comunicación con nosotros. Quisiéramos que a grandes rasgos nos contara qué labores realiza en estos momentos la brigada. Bueno, nuestra brigada en estos momentos se encuentra ubicada en la región de Atacama, al norte del país, y hemos trabajado en 2 provincias, en la provincia de Copiapó y Chañaral. En estas localidades hemos trazado una estrategia para realizar visitas de terreno casa a casa, estableciendo la prioridad en los sectores más afectados por el impacto del desastre. Y en esta visita se consulta a los pacientes con enfermedades crónicas, se entregan los medicamentos necesarios y además se realiza un control higiénico epidemiológico de cada vivienda y además un control ambiental del sector. ¿Ustedes están recibiendo todo el apoyo por parte de las autoridades sanitarias del país? ¿Hay mucho frío? ¿En qué condiciones se encuentran ustedes? Todas las noches a las 8 de la noche participamos en una reunión del Comité de Emergencia presidido por las autoridades de la región, donde se analizan las incidencias diarias y se planifica una solución intersectorial de los problemas detectados durante el día. Y además sumamos también a los médicos de la Escuela Latinoamericana de Medicina que están trabajando de conjunto con nosotros. Todas las autoridades nos han garantizado el alojamiento, la alimentación, y hemos tenido también el apoyo para lograr disminuir el impacto del frío, que en esta zona hay mucho frío de noche, por el día hay mucho calor, o sea, un clima de desierto, y tenemos las condiciones para adaptarnos positivamente también. Doctor, ¿hay cooperantes de otro país? Hasta el momento no tenemos cooperantes de otros países que estén laborando en la zona. Bueno, doctor, gracias por permitirnos esta información que ha dado cuenta de cómo el contingente Henry Reef continúa haciendo historia ahora otra vez desde Chile. Muchas gracias a todos y un saludo desde acá a la Brigada Médica Cubana.
Y a más de 4.100 ascienden los muertos ocasionados por el sismo de magnitud 7,6 que azotó a Nepal el pasado sábado. Autoridades del gobierno nepalés declararon a medios de prensa que existe la posibilidad que la cifra de fallecidos supere los 5.000 cuando finalicen las labores de rescate. El peor terremoto que golpea a la pequeña nación del Himalaya en los últimos 80 años causó lesiones de consideración a 6.900 personas. Muchos edificios se han derrumbado en la ciudad, entre ellos centenarios templos. Decenas de alpinistas que acampaban en la base del Monte Everest fueron sepultados por una avalancha de nieve. La ayuda internacional comenzó a llegar a Nepal y la agencia estatal Xinhua reporta que el Ejército Popular Chino envió al Tíbet médicos y sanitarios, así como maquinaria pesada para el rescate de supervivientes. La Organización de Naciones Unidas anunció este lunes el inicio de una gran operación alimentaria y la UNICEF informó que casi 1 millón de niños en la zona del desastre requieren de ayuda humanitaria urgente. Efectivos policiales de Estados Unidos reprimieron a decenas de personas que protestaban por la muerte del afroamericano Freddie Gray a manos de agentes del orden en la ciudad de Baltimore, estado de Maryland. Los manifestantes se enfrentaron a los policías que arribaron al lugar en carros blindados y portando bastones, escudos y cascos. Los incidentes fueron antecedidos por manifestaciones en varias ciudades estadounidenses durante el fin de semana. En las protestas se podían leer carteles con el lema adoptado como grito contra el racismo y la brutalidad policial: las vidas negras importan. Con actividades oficiales y populares, los dominicanos conmemoraron a partir de hoy el medio siglo de la Revolución de Abril. Aquellos acontecimientos comenzaron el 24 de abril de 1965, cuando civiles y militares unidos se lanzaron a las calles para reponer al presidente constitucional Juan Bosch, derrocado por una sonada. Después de violentos enfrentamientos que dieron el triunfo a los constitucionalistas, Estados Unidos intervino militarmente con 42.000 marines para aplastar la revolución. La lucha del pueblo dominicano contra la intervención militar norteamericana se convirtió en guerra patria y el conflicto duró más de 4 meses hasta que hubo un compromiso de organizar elecciones. Este lunes se cumplen 6 días del paro general de los maestros colombianos que realizan marchas en diferentes ciudades del país. Los docentes exigen mejoras salariales, una mejor educación pública y el derecho a una salud digna. La mayor concentración se registra en Bogotá, donde participan casi 80.000 docentes. Los jornaleros del Valle de San Quintín en Baja California, México, continuarán en huelga hasta lograr un aumento salarial y condiciones dignas de trabajo. En tanto, la tensión persiste hoy en Chilpancingo, capital de Guerrero, tras las protestas y represión policial al cumplirse 7 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia, José Alberto González, adelantó hoy que formará parte de la comisión que defenderá en la Corte Internacional de La Haya la demanda de una salida al mar. La vista se inicia el 4 de mayo con los alegatos de Chile y 2 días después tocará el turno a Bolivia. Aviones de la Fuerza Aérea de Israel atacaron depósitos de armas del ejército sirio en la mañana de este lunes, según reportó el canal de televisión Al Jazeera. El ataque tuvo lugar al norte de Damasco. El bombardeo dejó varios muertos y heridos, según el reporte del diario Jerusalem Post. Los presidentes Vladimir Putin y François Hollande llegaron a un acuerdo sobre el contrato de compraventa de los buques portahelicópteros de la clase Mistral, informó este lunes el portavoz del mandatario ruso, Dmitry Peskov. Francia entregará a Rusia las embarcaciones o, en su defecto, el adelanto que recibió de Moscú por su fabricación. Orlando Lancís, Redacción Internacional. Saludos, amigos del deporte. La selección cubana volvió a caer hoy por cuarta fecha consecutiva en el Campeonato Mundial de Ajedrez por Equipos que se efectúa en la ciudad armenia de Sakhachor, esta vez frente al conjunto chino 3-1.
Leinier Domínguez dividió el punto con blancas ante el chino Lirendín tras 32 movidas de una defensa Carocán. Similar resultado al que tuvo Yunieski Quesada en la tercera mesa con Cianci Bu en 42 jugadas de una siciliana. Mientras en el cuarto tablero, sin dudas el talón de Aquiles de nuestro plantel, Yuri González cayó con negras tras 39 lances de una apertura Ruy López, al tiempo que Lázaro Brusón también inclinaba a su rey en 71 movimientos de una apertura escocesa. Con estos resultados, los cubanos se ubican en el octavo peldaño con 7 unidades. Al frente del torneo se sitúa China, que acumula 13 rayas, seguido por Ucrania con 11. Mañana, en la última ronda de la LID, Cuba enfrentará a Estados Unidos. Entre tanto, entre las noticias sobresalientes del fin de semana para nuestro deporte, destaca en la jornada dominical la coronación de la dupla de voleibol de playa integrada por Sergio González y Nivaldo Díaz en la primera parada del circuito de Norte, Centroamérica y el Caribe disputada en Islas Caimán. Los cubanos superaron holgadamente en la final de la conocida dupla puertorriqueña de Roberto Rodríguez y Eric Haduk en apenas 33 minutos con parciales de 21-13 y 21-15. En general, los nuestros tuvieron una actuación perfecta con 3 victorias a costa de los duetos de El Salvador, Honduras e Islas Caimán en el grupo preliminar sobre Costa Rica en cuartos y en semifinales contra la pareja estelar de Estados Unidos. También relevante fue en el fin de semana que Cuba garantizó la presencia de equipos completos en la lucha en los Juegos Panamericanos de Toronto. Y del boxeo, el semipesado Julio César La Cruz de los Domadores se convirtió en el 5º púgil cubano en clasificarse directamente para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Deportes, emisión estelar. Del acontecer deportivo con Marcial Hernández, nos vamos a otras de la actualidad nacional. Esta tarde le fue entregada en La Habana la Medalla de la Amistad a Vinicio Molina, presidente de la Asociación Australiana de Amistad con nuestro país. El héroe de la República de Cuba, Antonio Guerrero, le agradeció su vínculo a la lucha por la liberación de los cinco. De la mano del héroe de la República de Cuba, Antonio Guerrero, el presidente de la Asociación de Amistad Australia-Cuba, Vinicio Molina, recibió la Medalla de la Amistad que otorga el Consejo de Estado. Así que, estimados compañeros, amigos, familia cubana toda, es con un gran sentimiento de alegría y un honor enorme recibir la Medalla de la Amistad a nombre de todos los amigos australianos que creemos en el derecho a la autodeterminación, a la independencia y la paz. Antonio Guerrero agradeció a Vinicio el apoyo en la lucha que libró el pueblo cubano por la excarcelación de los cinco y lo convocó junto al movimiento de solidaridad australiano a defender causas justas en el mundo. Vinicio Molina es guatemalteco nacionalizado australiano y actualmente lidera acciones para promover la solidaridad entre Cuba y Australia. Su apoyo al modelo de justicia social que defiende Cuba le convierten en amigo entrañable del país. Raico Escalante, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Próxima a cumplir 18 años de fundada, la fábrica de cervezas y maltas enlatadas Bucanero S.A. anuncia nuevos crecimientos de sus producciones. Bucanero S.A., ubicada en la ciudad cubana de Los Parques, Holguín, aumentará este año en el 16% la elaboración de cervezas y maltas. La producción en el 2015 está sobre el 1.500.000 hectolitros, que significan más de 17.500.600 cajas. Las inversiones con tecnología de punta ocurren principalmente en una nueva línea de toneles y modernización de las de latas, actualización de los sistemas de enfriamiento, colocación de calderas de vapor y el transporte. Esta es la única cervecería en Cuba con producciones enlatadas, donde tiene su mayor capacidad diaria, con 45.000 cajas, además de 12.000 de botellas y 1.950 toneles. Comercializa en latas las marcas Bucanero, Cristal y Mayave. Se le suma la Mayave embotellada para las provincias orientales y en toneles Bucanero y Cristal. Bucanero S.A. fue fundada el 2 de mayo de 1997 y próximo a cumplir 18 años prevalece en el mercado cubano. El crecimiento actual mantiene el ritmo ascendente del último lustro con mayor cantidad, calidad y seguridad de los trabajadores. Desde Holguín, Jorge Quevedo Campo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el primer trimestre del presente año, bueno, vamos a coincidir todos que considerado
el más cálido desde los registros iniciales en 1880 en Nápoles. ¡Qué calor! Otro récord más añejo. Así es. Calor que preocupa y que ocupa a todos los cubanos en nuestro país, porque al parecer no se sabe hasta cuándo ni cuánto más marcarán, así mismo es, marcarán los termómetros. Bueno, este es el tema del siguiente reportaje de la periodista Gladys Rubio. El satélite nos muestra que apenas hay nubes sobre Cuba. Por lo tanto, mayor insolación, más evaporación y también más altas las temperaturas. En primer lugar, altas presiones sistemáticamente influyendo sobre Cuba. Eso da lugar a que tengamos poca nubosidad, mucho sol, mucha insolación. Y además de eso, en el caso de Cuba ha habido un detalle especial, que es un flujo de aire del sur, que no es muy fuerte, pero que trae temperaturas elevadas del Caribe. Cuando ese aire cruza sobre tierra, se va calentando, de ahí que hayan temperaturas muy altas en la costa norte, especialmente la ha habido en la capital. Ayer ha habido 23 estaciones meteorológicas con registros de más de 35 grados. Y además, hay que decir que ayer domingo se registró 38.7 grados Celsius de temperatura máxima, tanto en la ciudad de Holguín como en la estación de Velasco, en la propia provincia. Eso, por supuesto, nuevo récord para la provincia de Holguín, pero a una décima del récord nacional de calor para Cuba, que es de 38.8, que por muchos años ha estado en poder de en la estación de Jucarito en la provincia de Granma. O sea, quiere decir que son temperaturas verdaderamente elevadas las que estamos teniendo. Voy a la capital. La capital ayer domingo tuvo temperaturas muy elevadas, que llegaron en los termómetros instalados en la estación a 37 grados. Y hay que decir que el récord de la estación de Casablanca era de 36.6 grados, que se había registrado el 9 de octubre del 2009. Pero queda como récord para más de 100 años, 105 años que lleva esta estación funcionando. Según los especialistas del Centro del Clima, la primera quincena de mayo también asoma calurosa. Estamos esperando que las lluvias de mayo por el momento estén cercanas a lo normal o por debajo de lo normal. Pudiera tener como consecuencia un retraso del inicio de las lluvias y tener mucho calor en la primera quincena principalmente. Los modelos están indicando un verano caluroso, asociado en cierta medida con el posible desarrollo de un evento El Niño, oscilación del sur, que incrementaría el calor a partir del mes de julio hasta el mes de septiembre aproximadamente, si esto sucede. Hay que esperar todavía las corridas de algunos modelos que están corriendo en este momento para poder emitir definitivamente la predicción de mayo y la predicción de lo que viene a ser el próximo trimestre, o sea, mayo, junio, julio y hasta agosto. Ansiando las lluvias de mayo, los cubanos, y un abril con temperaturas que dan envidia al verano. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Y tras este interesante reportaje de nuestra compañera Gladys Rubio, realizado esta mañana, quisiera actualizarles de la situación meteorológica. Mañana martes vamos a seguir igual, con calor en todo el país. Sin embargo, lo que tenemos acá es un frente frío, tardío frente frío de ya finales de temporada, pero ese frente va a aproximarse el miércoles al occidente del país. Claro, no esperen frío, seguro que no. A estas alturas, ya de la temporada finalizándose, no puede esperarse eso. Pero sí, va a venir con lluvias, con nublados, y por lo tanto va a refrescar la temperatura. Después, cuando hablemos del pronóstico de 3 días, lo veremos más en detalle. Por ahora, déjenme decirles que mañana pues será un martes que amanecerá con mucho sol en todo el país. Aquí en el occidente habrá temperatura mínima en la madrugada de 23 a 25 grados Celsius. Por la tarde, calor, valores de 34, 35 grados, 32 en la Isla de la Juventud. Sol y algunas nubes, algún chubasco ocasional o lluvia ocasional en la tarde y nada más. En cuanto a la parte central del país, pues ahí otro tanto, mucho sol, 23 grados de mínima por la madrugada, máximas en la tarde con valores de 34 y 35 grados, también con algún chubasco aislado en la tarde, mientras que en la región oriental
pues igualmente mucho sol en la primera parte del día, 22 a 25 grados de temperatura mínima por la madrugada, y ya por la tarde valores de la temperatura de 32, 33, 34 y 35 grados en la provincia de Granma. Algún valor superior a estos puede también registrarse sobre algunas nubes, algún chubasco aislado por la tarde. Los próximos tres días, aquí vamos a ver lo que les estaba explicando. Miren, para el miércoles, pues numerosos chubascos y lluvias para el occidente del país, producto de la llegada de este frente, algunos chubascos para la parte central, pero ya para el jueves el frente va a ir moviéndose hacia el centro del país, siguiendo con nublados y lluvias, y para el viernes disminuirá la lluvia acá, tendremos sol y algunas nubes, y entonces en el centro y en el oriente del país habrá algunos chubascos, algunas lluvias. Y con respecto a las temperaturas, observen el cambio, cómo va a bajar hasta valores de 32, 30 grados, 31, y solamente la parte oriental se quedará con 34 grados Celsius. Refresca algo, qué bueno, es un alivio. Hasta mañana, y como siempre, pasen ustedes un día muy feliz. Muy buenas noches. El libro Lápiz a su nube, de Luisa Campuzano y Alberto Garrandés, fue presentado hoy en Casa de las Américas por la doctora Graciela Pogolotti y el investigador Ramón Vázquez. Este libro agrupa fuentes esenciales, la experiencia de orígenes y una valiosa correspondencia entre Mariano y Lezama, según afirma el investigador Ramón Vázquez. El título, publicado por la Fundación Arte Cubano, fue compuesto a partir de la consulta de ensayos trascendentales y minucias anecdóticas, y en él se incluyen apuntes y documentos hasta ahora inéditos. Por su parte, la doctora Graciela Pogolotti aseguró que este compendio no es una mercancía ni un producto de consumo, sino un objeto de arte y una recreación de cada uno de los interlocutores. Ambos presentadores coincidieron en que ha sido una afortunada idea presentar el texto en Casa de las Américas, y resaltaron el valor de los ensayos de Luisa Campuzano y Alberto Garrandés, que reflejan la amistad entre Mariano y Lezama durante varias décadas. Raúl Nogués, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Jornada de la Cultura Cienfueguera concluyó con la celebración de una gala artística. La tradicional despedida del camarón animó el último día de los festejos. Elencos musicales y danzarios cienfuegueros animaron esta jornada clausura por la cultura local. Los festejos tuvieron como escenario al Muelle Real, donde coincidieron el dúo Asisón, Perla del Caribe, Oban Goshe, el grupo Giros, entre otros intérpretes. Complementó la concepción artística del espectáculo dirigido por Richard Eliaga el proyecto audiovisual Suena Cuba. En el cierre de la Jornada de la Cultura Cienfueguera se reconoció al artista Doraida Tillet, miembro de la sección de música de la UNIAC y quien durante 35 años ha defendido la canción. Tras la cadencia de la comparsa Los Príncipes de la Caridad, se celebró la habitual despedida del camarón, símbolo de los festejos. Culminó así esta edición, que rindió homenaje al compositor José Ramón Muñiz y al aniversario 196 de la Fundación de la Ciudad de Cienfuegos. Arleidy Muñoz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y este martes 28 de abril a las 7 de la noche, en la sala Che Guevara de Casa de las Américas, se presentará en estreno el documental Nuestra ID, de la periodista Esther Barroso. Con esta invitación concluyen las culturales. Muy buenas noches. Bien está en nuestros titulares. Se trata de aportar respuestas a... es el Nacional de Ciencia. Muy reconocido. Tecnología y vida, el mayor crecimiento de se espera a los 75 días.
superiores se cosecha. Están tratando con la aplicación del quitomá buscar a ver si podemos reducir ese tiempo y si la papa, logrando un tamaño de semilla adecuado en menor tiempo. También se está aplicando en las plantaciones de la papa para el consumo. En la última campaña se extendió hasta 1.700 hectáreas de papa en toda la provincia. O sea, toda la papa que se sembró en Mayabeque fue aplicada con Quitomax. También el Quitomax, dentro de un paquete con otros dos productos del instituto, que son el Ecomic y el Asofer, dentro de este paquete se ha aplicado o se aplicó el año pasado a más de 3.000 hectáreas en frijol, con incrementos también de los rendimientos y muy buenos resultados que se están analizando hoy en día. En la presente campaña papera, el Quitomax fue aplicado nuevamente a las 1.700 hectáreas del tubérculo que siembra Mayabeque. Tenemos hoy el resultado nada más de Quibicán. Es asombroso, porque el incremento está en 5,7 toneladas por encima. O sea, esos son alrededor de 120, 125 quintales de papa más cuando se aplique el producto. También este producto se ha aplicado al tomate, a más de 1.000 hectáreas de maíz en 2014 en Mayabeque, y este año se estima aplicarlo a 2.000 hectáreas de este cultivo en la provincia. Resultados que hablan de la consagración de sus profesionales y de su alto nivel investigativo, que lo ha convertido en uno de los centros más premiados por la Academia de Ciencias de Cuba y otras instituciones nacionales y extranjeras. Nuria Cepero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Fueron titulares en la emisión estelar el llamado de los escritores y artistas cubanos a preservar y fortalecer la identidad nacional. Los detalles organizativos del desfile del 1 de mayo en la capital cubana. Los logros del Instituto de Ciencias Agrícolas en favor de la producción de alimentos a 45 años de su fundación. Y la represión en Baltimore durante el sepelio de un joven afroamericano que murió en custodia policial. Finaliza así la emisión estelar. Antonio Nápoles, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Gracias por la atención y muy buenas noches.